hizo sentir el Salvador y la diáspora, como ustedes pueden ver, señores, que estos colores y esta república fuera del territorio nacional se hizo sentir el día de ayer. Y yo me siento muy, muy orgulloso para todos ustedes que fueron ahí en Houston, todos aquellos que fueron a MacArthur Park allá en Los Ángeles, todos ustedes que allá en Long Island, Nueva York, estuvieron, señores, hicieron representar los verdaderos colores de nuestro país y la verdadera democracia que estamos luchando después de haber tenido un país destruido por la guerra civil, por las pandillas y por políticos corruptos, sinvergüenzas, que se robaron todo el dinero y hasta ahorita estamos viendo una esperanza. Así que gracias a todos los que atendieron el llamado y fueron a la marcha a pesar de que les tocaba ir a trabajar, a pesar de que las cosas estaban difíciles en Estados Unidos, se hicieron presentes. Aquí les voy a decir de que las marchas de los tres estados, pues aquí, pues de los Estados Unidos, fue un éxito total. Y yo no he visto a la oposición. Yo ando buscando a los de la oposición a ver qué dicen algo, ¿no? Andan calladitos. Señor, aquí les voy a informar todo lo que pasó el día de ayer. Le quiero dar gracias también a todos los que me mandaron fotos, videos. Y bueno, yo no pude ir, pero señores, miren, ve, yo voy a hablar aquí algo. Bueno, dos cosas que yo quiero hablar en este video. Ahorita y al final. Dígame usted. Esto tiene que seguir pasando. Tenemos que expandirnos a otros estados también. Hay que organizar la otra pronto. Y todos los tuiteros y todos los que somos youtubers que tenemos el espacio aquí, dígame usted que está viendo el video si tengo o no tengo razón. Hay que ser de influencia también para agarrar a personas que son famosos, así como el cantante Rivera que estuvo allá. Hay que usar nuestra influencia para que se nos unan más personas que no son del Salvador, porque sus países aclaman algo igual. Así que también hay que impactar a otros. Expandámonos. Una. Segundo. Ey. ¿Y la marcha para El Salvador cuándo? Pues hay que ponernos las pilas. Yo sé que el presidente Bukele dijo que después de la pandemia y todo, yo siento que el presidente Bukele ya tiene que ir pensando también, porque tenemos que ir a llenar el Cusca. Hay que ir a llenarlo. Así de que hay que ir hablando desde ya. Señores, ¿cuándo viene la marcha para nosotros? Porque ahí vamos a ir todos. Hasta lo de la diáspora vamos a ir allá, pues. Para que la gente se dé cuenta. Para que las organizaciones internacionales se den cuenta el apoyo que tiene y que estamos pidiendo la reelección. Así que, señores, en El Salvador, pongámonos las pilas. Si la diáspora lo hizo, ¿por qué en El Salvador no? ¿Así de qué? Pero bueno, señores, les voy a enseñar todo lo que el presidente Bukele dijo sobre la marcha. La verdad es que el presidente Bukele es de los que más contentos está, a pesar de que él no ha dado todavía ninguna señal de que se va a postular para la reelección. Ya nosotros nos damos cuenta de que él está desde ya dando unas señales de que sí va a pasar una reelección y que él va a ser el candidato principal y que él va a volver a ser presidente otra vez. Y aquí les voy a decir por qué yo le digo esto. Bueno, presidente Bukele el día de ayer dice: hoy miles de nuestros hermanos se reunieron en Long Island, Nueva York, Houston, Texas, Los Ángeles, California. Fue emotivo verlos unidos apoyando este proyecto que es de todos los salvadoreños. Dice: gracias por llevarme en sus oraciones, así como yo lo llevo en el mío. Ustedes pueden ver el presidente Bukele aquí. Mira qué lindo esto, brother. Esto, señor, es que miren, ve. Esto, señores, no tiene nombre. Miren, aguantar sol y todo. Estados Unidos está haciendo un calor fuerte. Y miren acá, señores. Es que loco. Yo, algo que yo no me explico, brother. O sea, tremendo poder que hay aquí. ¿Qué poder hay aquí? En el pueblo salvadoreño, brother. Yo nunca he visto que personas de un país que estén en Estados Unidos, fuera de su país natal, hagan una marcha a favor de su gobierno. Todas las que yo he visto son en contra de su gobierno. Y miren esto acá. ¿Cuándo pasó? Dígame. Dígame cuándo pasó. Presidente Bukele sigue. Ustedes son la prueba de que este camino es el correcto, dice. Por eso trasciende fronteras. Eso nos lleva, nos llena de energía, dice. Por eso contagia a personas de otras nacionalidades. Vaya,
el mismo presidente le acaba de decir lo que yo le dije al principio. Las otras marchas hay que agarrar otras personas de otros países, gente famosa si quieren. Los que son tuiteros pueden hacer eso también. Agarrar a otras personas, cantantes, famosos que ven. Y las tarimas las hagamos más grandes. Que enmarcar tu par, la tarima sea un escenario. Que en Long Island lo que tenían sea un escenario. Crear tarimas grandes con luces. Todo eso tenemos que ir trabajándolo. Y vamos por un buen camino. Por eso que el presidente le dijo, hay que impactar a otras nacionalidades. Dice, es una lástima que estas con concentraciones masivas totalmente orgánicas, lejos de nuestra tierra, sin financiamiento de los gobiernos ni ONGs, sean invisibles para los medios de comunicación internacionales. Ajá. ¿A dónde está Univision? ¿A dónde está Telemundo? No dicen nada porque quieren cubrirlo. Pero llegan tres pelones allá que Bukele es dictador. Hoy sí, el pueblo salvadoreño dice de que está en contra de Bukele. Es lo que Univision y Telemundo hace. Univision está a la vuelta de la esquina ahí en Los Ángeles, hombre. ¿Y dónde estaban? No les llama la atención. Ah, no, es que todos lo quieren hacer en contra, ¿va? Pero ya no necesitan eso porque la gente ya no los mira. Porque le creen más a un youtuber que tiene una cámara de 5 pesos y que está en un garage que ellos que tienen un edificio allá en Los Ángeles de millones de dólares y con cámaras de 30 mil dólares. Ya nadie les cree. ¿Cómo se dio vuelta las pupusas, las tortillas? Bueno, luego sigue aquí, dice, uy, vienen a hablar de la oposición, dice, y por lo contrario, dice, llenen su contenido de una oposición que no tiene ningún apoyo real, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. Unos cuantos que añoran un pasado oscuro, triste y sangriento, dice, unos cuantos literalmente. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelones eran los que llegaron allá de la oposición. 10 pelones. 10 pelones. Y miren, ve, ¿saben qué me cae mal a mí? Que la Claudia Ortiz, la sinvergüenza esa, porque al final es una sinvergüenza, diciendo, yo fui a hablar con la diáspora. Visita en Los Ángeles, tuve la oportunidad de platicar con muchos salvadoreños que están trabajando allá, ¿verdad? La gente que estaba a cargo de diferentes, en la calle, ¿verdad? Trabajando en temas de construcción o en temas relacionados con el servicio. Siempre buscaba, y uno se encuentra salvadoreños en todas partes. En Los Ángeles. Mire, Claudia Ortiz, déjese de paja. Esos 4 o 5 que usted habló no representan a la diáspora. Yo le hice un reto, venga, ahí está la diáspora, la ve ahí. Esa es la diáspora, la está viendo. Esa es la diáspora. ¿Por qué no viene a hablar con ellos? Con ellos venga a hablar. Presidente Bukele dice, aunque la verdad, dice, ¿qué importa lo que digan ellos? O sea, los medios internacionales. Nosotros tenemos la voluntad del pueblo entero que decidió dejar el pasado atrás. Y con la ayuda de Dios vamos a lograr lo imposible. ¡Que viva El Salvador! Pone ahí el presidente Bukele. Miren ahí, señores, lo que tenían allá en el nombre, en nombre del más del 90%, dice el presidente Bukele. Ahí está la ruta, ¿eh? Para los que dicen allá que cuál es la ruta, ahí está la ruta, mira. Le pedimos acepte postularse, pone ahí. Nosotros haremos el resto. Sencillo, presidente, usted postúlese. Y la diáspora, somos 3 millones de salvadoreños fuera de El Salvador, uno en Estados Unidos, otro en el resto del mundo. La diáspora venimos por los huesitos de ARENA, FMLN, vamos nuestro tiempo, por los huesitos de ellos venimos. Porque el voto, es que los vamos a dejar peladitos. Presidente Bukele también le hizo un obsequio a Pedro Rivera. Ustedes saben de qué le hizo un corrido allá en Los Ángeles. Todos ustedes conocen a la familia Rivera. Y pues él estuvo allá cantando un corito. Y pues Nayib Bukele le firmó. Mira, aquí dice, estimado don Pedro Rivera, dice, muchas gracias por el corrido. Estoy ansioso por escucharlo. Dice, le envié la bandera de mi país, dice, al que amo con todo mi corazón y que ahora también es el suyo. Disfruta junto a mis hermanos, dice, allá en Estados Unidos. Un gran abrazo, Nayib Bukele. Aquí Nayib Bukele le firmó y le mandó la bandera de El Salvador al famoso cantante mexicano que estuvo allá en Los Ángeles y que le dedicó un corrido, y pues un corrido, perdón. Con
pueblo de parte de nuestro presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele, y queremos que todos los presidentes de Latinoamérica hagan el ejemplo, que tomen el ejemplo de Nayib Bukele. Gracias, gracias, gracias a nuestro presidente y a Nayib Bukele, y arriba El Salvador, mi gente bonita. Y como ustedes vieron, pues la diputada le dio en sus manos pues la bandera. Miren qué privilegio tener una bandera de El Salvador, tú siendo mexicano y autografiada por el presidente Bukele. Brother, pero miren el mensaje que pone Bukele. Le envié la bandera de mi país, dice, el que amo con todo mi corazón. Y ahora también es el suyo. Vaya, ya para terminar el video. Por eso le digo, vayamos a... El presidente Bukele está haciendo un gran ejemplo. Expandámonos en las otras marchas que hagamos otra vez aquí en los Estados Unidos. Agarremos a otras personas de otros países. Invitémoslos que lleguen allá, que traigan sus canciones si son famosos o algo. Expandámonos, porque El Salvador viene siendo la esperanza para Latinoamérica. En eso nos convertimos, señores. Nos estamos convirtiendo en la esperanza. Todo el mundo nos dice a nosotros, usted no me va a dejar mentir, ¿qué nos dicen a nosotros? Nos gustaría tener un presidente como el suyo. Todo el mundo nos dice eso. Nos respetan a nosotros después de que nos conocían por pandillas y por guerra. Si nosotros, nosotros a la diáspora que nos hacía el paro eran las pupusas, que la gente nos decía, hey, brother, buenas pupusas tienen en El Salvador. Y de ahí todo estaba mal, pero ahora miren cómo se dio vuelta todo. Entonces, expandámonos. Señores, todos los que son tuiteros, youtubers, hagamos lo posible para que las otras marchas tengamos tarimas grandes, escenarios grandes, que lleguen un montón, que sea un party, brother. Que tengamos ahí slides hasta para que los niños se vayan ahí en piscina, traigan pastel, una fiesta, brother. Uno, y segundo tema, ya para terminar, señores, presidente Bukele, ya va siendo hora de hacer una marcha a favor de todo esto en El Salvador. Ya la pandemia de a poco se está vamos de a poco, pero vamos bien. Y yo siento de que El Salvador tiene que hacer la suya, donde sea. Si quiere, vamos a llenar el Cusca. Y los de la diáspora nos ponemos de acuerdo y vamos todos los youtubers, vamos todos los tuiteros, nos ponemos de acuerdo, los que puedan viajar, porque yo sé de que es difícil algunos de la diáspora que puedan viajar, pero si la hacemos, hombre. Y le demostramos a la oposición cómo se hace una marcha de verdad en El Salvador. No pagándole allá a las personas de la tercera edad ni a los niños, pagándole ahí para que vayan a hacer bulto. No, una marcha orgánica de verdad. Así que, señores, déjenme saber usted qué piensa. Yo eso estoy viendo. Mi enfoque es El Salvador, hacer una marcha allá, continuar marchas acá en Estados Unidos. Pongámonos las pilas. Vamos un buen camino. Estamos impactando al mundo y le doy muchas gracias a todos los organizadores. Toditos. Que se pusieron las pilas, se contactaron conmigo, estuvieron pendientes. Felicidades, la hicieron. Lástima que yo no pude ir, yo tuve muchas cosas que hacer acá, vida personal y todo. Pero a la otra me anoto, si es en El Salvador, vamos y vamos a hacer un party, pues. ¿Me entiendes? Entonces, muchas gracias también a todos los que fueron, a todos los que me mandaron textos, videos y todo, de que estuvieron allá en las concentraciones. Muchas gracias. ¡Celébrenlo! Estos señores de ustedes celebran lo que el día de ayer ustedes fueron parte de la historia. Los que fueron y todos fueron parte. Y se dan cuenta que entre más marchas hacemos, más gente llega. Por eso le digo, hay que poner escenarios. Ya no hay que poner carpitas ni nada. Escenarios grandes hay que poner ahora, porque hay que ir a agarrar a todos, a todas las nacionalidades.
porque también ellos añoran una esperanza que nosotros tuvimos perdidas por mucho tiempo y somos el único país que lo tiene. Así que señores, hey, gracias por haber visto este video, pongámonos las pilas, vamos viendo en El Salvador qué onda, vamos organizando la otra pronto aquí en los Estados Unidos. Así que gracias por haber visto este video, aquí con el Chuchito Aguacatero que también quiso ir, pero bueno señores, aquí les manda saludes y les dice que nos vemos pues.